Bueno, vamos a hacer un brico hoy sencillo. Sobre todo, esto, como veis, es un carburador, va destinado más bien a los amantes de los clásicos. Vamos a hacer una junta de cartón para un carburador. Pues eso, en los coches antiguos muchas veces no se han conseguido las juntas, o porque no las hay, o simplemente porque nos tarda mucho en servirla o tal. Entonces tenemos la opción de comprar papel de juntas. Aquí tengo un trozo. Es un papel especial, realmente es un cartón. Lo hay de diferentes grosores. Este es de 50 milímetros, lo hay más grueso, lo hay algo más fino. Y es especial para aguantar gasolina y aceite. Entonces lo que vamos a hacer es una junta, en este caso para un carburador, pero bueno, puede ser para un carburador, pues para una junta de una bomba de un carburador, para una bomba de agua, para lo que queramos. Hoy va a ser a un carburador. Entonces lo que vamos a hacer, lo que vamos a necesitar en principio va a ser un trozo de papel de juntas. Esto se vende en las casas de recambios. Pueden venir por pliegos o por metro, dependiendo. No es caro. Papel, un martillo, cabeza roma, incluso si es un poco más pequeño que este mejor, un cúter y una regla, ¿no? Cúter, regla y martillo y calculador. Bueno, empezamos. Primero de nada, ponemos la pieza que queremos hacer la junta encima del papel. Marcamos el tamaño que tiene que tener papel. Listo. Ahora, con la regla vamos a marcar bien el trozo. Este lo guardamos, que igual nos hace falta para otra junta. Casi ya nos da. Si nos sale mal, todavía podemos repetir. Pero bueno, no debería salir mal. Es un proceso bastante sencillo. Lo que sí que no hay que ser muy apurado. Ir con calma. Carburador. Trozo de junta. Lo ponemos encima. Buscamos más o menos que nos coincida ahí bien. Y ahora vamos a empezar a buscar los agujeros. Con los agujeros vamos dándole despacito así. Con el martillo para irlos marcando. Llegará un momento que quedan marcados y se suelten. Se va marcando. Y llega un momento que se suelta. Cuando veamos que ya está suelto, pues vamos al siguiente. El siguiente sería este lado. Ahí lo tenemos. La relación es la misma. Marcándolo poco a poco. Que se nos suelte. A muchos diréis, oh, es que mi coche es inyección, tal cual. Lo dicho, vale para hacer juntas de otro tipo. Estás en un coche moderno, ya nos venden kits de juntas y tal, y no lo vamos a hacer. Entonces, a mí lo que me gusta son los clásicos, y por eso casi está más enfocado para la gente de clásicos. No, pero bueno, es una cosa que sabemos y que en un momento dado nos puede quitar un apuro. Bueno, tenemos los cuatro marcados. Ahora nos queda lo más complicado, que son las bocas del propio carburador. Estamos haciendo lo mismo. Marcando poco a poco, sujetando el cartón para que no se nos mueva.
va a ser mi primer vídeo, trataré de ir colgando chapucillas de este tipo, que más o menos no sean muy difíciles. Nivel iniciación, digámoslo así, ya veis, esto, ya está, esta boca prácticamente. Nos falta un poquito de este lado, pero ahí está, perfecto. Aquí lleva un resalto, ese después lo quitamos al final. Ahora vamos por la otra boca. ¿Lo ves? Se ve más mi mano que otra cosa, pero bueno, para que veáis, la boca, una ya hecha, ¿eh? Y la siguiente, pues eso, le vamos dando. Voy a girar un poco. Teléfono, para que me sea más cómodo, y ahí lo veáis mejor, ¿ves? Bueno, proseguimos. Es que esto se me dio ahora por hacer un vídeo. Pero bueno, si os gusta, le dais al like. Iré haciendo alguno más. Porque bueno, muchas veces todos buscamos por internet. Y yo la verdad es que esto no lo vi. Tampoco es que buscara mucho, pero no lo vi. Y creo que es algo bastante interesante. Igual os preguntáis, ¿para qué es este carburador? Bueno, os explico un poco. Este carburador es un carburador de 205 GTX. Es un carburador Weber de apertura simultánea. Para hacer este en concreto es para acoplarle a un R5-3. Una acoplación muy sencilla, lleva un adaptador. Seguramente os haga un vídeo de cómo se coloca. Ya veis que ya nos quedó marcado esto, ya lo soltamos de este lado y de este. Pues lo que os decía, esto es para montar en un 205, perdón, en un R5, y el carburador es de un 205. ¿Por qué se monta este carburador? Porque bueno, es un poquito más grande que el que trae el R5 y es de apertura simultánea, con lo cual siempre nos va a entrar un poquito más de gasolina y va a tener un poco más de vidilla. El R5 no es que tenga mucha potencia. El TX de... perdón, el TS de origen tiene 63 caballos, es un motor 1003. Ahora vamos a ir haciendo lo mismo, pero con los bordes, para amargarlo perfecto. Pues lo que decía, el R5, el TS, son 63 caballos de origen, un motor 1300. Entonces, bueno, con esto se le da un poquito más de chicha y se compra algo más de rendimiento. No es que vaya a ganar muchísimo, pero bueno, poquito a poco. El mío, que tengo aparte unos colectores Iresa, le tiene un bloque un poquito más grande, tiene un bloque de un y una culata de un TX, que es un 1004. La culata del TX también tiene las válvulas un poquito más grandes, lo cual ya le da un poquito también más de ganancia, y poco a poco se va ganando. ¿Qué pasa? Que tampoco penséis que va a ser una animalada. O sea, podemos estar entre una cosa y otra, podemos llegar a unos 75, 76 caballos, no mucho más. Tampoco se puede pedir mucho. Un carburador de estos de segunda mano, pues puede andar sobre 60, 70 euros. Con lo cual, por esa inversión, ganar algún caballo. ¿Qué pasa? Es lo de siempre, también es a costa de gasolina. O sea, aquí no hay otro secreto. Es meter más gasolina, con lo cual
Si quieres hacer unos consumos parcos, mejor es que no hagas esto. ¿Qué pasa? Un coche de estos que se usa de vez en cuando tampoco tiene mucho problema, ¿no? Bueno, ya veis cómo vaya marcando todo lo que es alrededor para que quede perfecta la forma. Pues ahí lo podéis ver, la junta está hecha al dedillo. Casa perfectamente, agujeros, bocas y demás, lo tenemos sobrante. Ahora con el cúter, a ver que lo muevo para que lo veáis, le damos unos cortecitos. El cúter este no es el mejor del mundo, ¿eh? La verdad es que no. No es el mejor cúter que hay. Bien, uno por un lado. Y otro por el otro. Bueno, ahí veis, junta hecha para carburador. Se ve bien. Ya os enseñaré cómo es el montaje. Venga, un saludo. Si os gusta le dais un like. Y si no, pues un dedito para abajo. Dejad algún comentario si queréis. Y poco más. Un saludo. Hasta luego.